Vos no estuviste hace dos días llorando en el muro de los lamentos. Ah, esa la tengo, mirá. Pero tiene que ver. A ver, esa la tengo, pará que, mirá. Milei en el muro de los lamentos. Tiene que ver y le explico por qué. ¿Qué te deja esa imagen? ¿Sabes lo que a mí me llama? ¿Sabes lo que? A ver, antes de entrar, a mí me produce un contraste. Sí. Yo sé que usted no va a coincidir conmigo, porque usted tiene una experiencia política que yo no tengo. Usted tiene un conocimiento de la naturaleza humana que yo no tengo. A mí, como ser humano espiritual, que un presidente argentino se desespere, porque se muestra en desesperación su actitud, en acercarse a aquellos núcleos sensibles de la espiritualidad, como son para el judaísmo el muro del lamento, y como es el vicario de Cristo en el mundo, que es el Papa, a mí me da a pensar de que esa persona no debería tener un espíritu demasiado malo, porque está buscando acercarse a Dios, llamémosle. Ahora, usted me va a venir con toda la realidad política. La realidad política es lo que yo dije, le va a parecer una boludez. Se baja del avión y le dice que quiere poner la embajada argentina en Jerusalén. Jerusalén es una localidad de 35.000 habitantes, rodeada por un muro, donde están las tres religiones y donde el mundo no quiere poner embajadas. Porque poner la embajada argentina es hacerle pito catalán y tocarle la cola a Hamas, a Hezbollah. Sí, Palestina, entonces. A todo el pueblo musulmán. ¿Está? Después, cuando te ocurra algo que Dios no quiera y que no me esté escuchando, ¿está? Va a entender que hay cosas que no se pueden manosear. Pero a vos no te impresiona que un presidente argentino se abraza al muro. Lo estamos viendo en pantalla. No, me impresiona. A ver, para el judaísmo. Ahí en Jerusalén usted tiene. Si es un acto político lo que hizo. Es de lo más perverso que hay para la naturaleza humana. Tiene el muro de los lamentos, que creo que es lo único que quedó de lo que era el templo de Salomón. Sí. Un poquito más allá, esas cúpulas doradas que se ven normalmente cuando uno tiene imágenes de Jerusalén, que es el lugar de los musulmanes, el tercer lugar más importante de los musulmanes. Y después tiene el camino de la pasión de Cristo, hasta que llega al lugar donde... a la piedra donde dicen que estuvo Cristo muerto y donde resucitó. Todo eso en una localidad que no es más grande que Gálvez.